Gracias por continuar con nosotros en la revista de La Una, ya en la parte final, la parte de Interlínea Semanal. Muchas gracias, Denise Hernández. Fernando Velázquez. Gracias, buenas tardes. Pues bien, vamos a iniciar el Interlínea. Antes de entrar en la parte de seguridad, que sin duda con lo que acabamos de escuchar de parte del gobernador hay que analizarlo y digo, incluso criticarlo, porque vaya que se presta para el debate. Los invito a que analicemos cómo terminan las administraciones, pero la rúbrica que significó el último informe de gobierno, tanto en este último lapso, prácticamente el miércoles hubo ese cierre, con tres administraciones que cerraron de manera apurada, con diferentes circunstancias, el caso de León, el caso de Irapuato y el de Guanajuato Capital, que sigue por ahí algunos esquemas que vimos en otros informes. Pero el asunto de León. El asunto de León me parece importante. Yo creo que lo reflejaste muy bien en una crónica, Fer. Gracias. ¿Cómo Villazana fue dueño del escenario? Prácticamente Bárbara Botello, o lo que vendría siendo la figura principal de la administración de León, que es Bárbara Botello, pues pasó a segundo término. Villazana dominó completamente el escenario del Teatro Manuel Doblado. En un acto político, sí, pero que también llama la atención, ¿no? Porque, digo, no era menor, era la primera alcaldesa en la historia de León, era un partido que venía a dar la alternancia por después de 24 años de gobiernos panistas, y pues finalmente el reflector se fue sobre el alcalde interino, ¿no? Que muchas veces viene pues prácticamente a terminar la administración, pues esta vez me parece que hizo más que eso, ¿no? Claro, ya lo comentábamos incluso la semana pasada, el hecho de que la llegada de Villazana definitivamente aligeró el ambiente político en la ciudad. El tercer informe de gobierno fue el reflejo finalmente de eso, ¿no? Se notaba incluso como un ambiente, obviamente sin hostilidad, la hostilidad que se percibía en el primer y segundo informe de gobierno que encabezó Bárbara Botello. Y sobre todo también algo muy interesante es el primer informe también que asistió Miguel Márquez. Un Miguel Márquez que también se deshizo en elogios hacia Octavio Villazana, y es precisamente ahí sí se le puede achacar al alcalde interino el hecho de que su personalidad y su forma de hacer política haya propiciado eso, ¿no? Un ambiente más conciliador, que si bien llegó atado de manos, porque Bárbara lo puso y tenía claro qué cosas no podía hacer, qué funcionarios eran intocables, como el caso de Roberto Pesquera o el secretario de Seguridad Francisco Aguilar Candelas, pues de cierto modo sí trató de hacer en 7 meses dejar un poco su huella, o sea, no se logró desmarcar porque no podía, pero por ejemplo ahí está el caso del reglamento de adquisiciones, que no ha entrado en función, pero creo que es una buena iniciativa que trata un poco de regular este tema de las adquisiciones, que fue un tema bastante sonado en esta administración. Y se cometió en excesos, indudablemente. Definitivamente. ¿Cómo lo ves, Luis? Yo creo que además de la forma de hacer política que pueda tener o no Villazana, se alcanza a percibir el acuerdo que hubo entre el PAN y el PRI a la hora de hacer la designación del alcalde interino. Porque vemos también a un PAN mucho más tranquilo, a un PAN mucho más conciliador, mucho más pacífico. Y yo eso, más allá de las características propias de Octavio Villazana, se lo achaco a un acuerdo al que se logró llegar con el PAN a la hora de nombrarlo. Más allá de los logros, me parece que sí fue como un informe de gobierno que pasó bastante desapercibido. Si recordáramos, por ejemplo, los 2 años anteriores, justamente qué fue lo que ocurría, ¿no? Incluso críticas por parte de los ciudadanos, no sé, en redes sociales, por ejemplo. Manifestaciones también. Desangelado está por esa parte. Justamente, y hay que recordar también los espacios en los que se realizó, ¿no? Por ejemplo, Bárbara Botello realizó uno en la Plaza de la Ciudadanía, el primero no recuerdo en dónde fue. En Las Joyas. Justo, entonces desde ahí se buscaba tener como lugares mucho más llenos, lugares en donde se viera como el músculo priista, el músculo de Bárbara Botello, y aquí fue un evento mucho más modesto, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces vemos diferencias, y también recalcar, ¿no? A mí me llama mucho la atención este asunto de que fue el primer informe al que asistió Miguel Márquez. Sobre todo, Miguel Márquez, yo recuerdo que en alguna ocasión le preguntamos si va a ir al
al informe de Octavio Villazana y dijo, no, no voy a ir. Y de pronto aparece, ¿no?, la agenda, el informe de gobierno de Octavio Villazana. Entonces es como una situación bastante curiosa, porque incluso el mismo Márquez, en algún momento, cuando se le llegó a preguntar si tenía mejor relación con Octavio Villazana que con Bárbara Botello, no dio una respuesta concreta, pero su sonrisa lo dijo absolutamente todo, y el que pidiera que cambiáramos de tema, pues también. Pues fue el mismo. Justamente, y creo que es el informe de gobierno fue un reflejo de eso. Sí, algo que me parece finalmente un común denominador es que dentro de los tres informes en esta administración, ya no digamos si Bárbara o Villazana, pues lo que menos pusieron fueron los resultados. Realmente nadie se quedó en mente, digo, en este último informe, sí prevaleció en algunos medios de comunicación, más por el gesto empujado por los convenios publicitarios, más claro, que por una cuestión informativa, porque ya era una información dada, ya no era algo completamente nuevo, la llegada de cinco empresas que pues... Vamos, van a instalarse a futuro en un parque industrial, sí, todavía no es claro, que todavía tiene muchas cuentas pendientes, ¿no?, que es la donación de los terrenos por parte del empresario Oscar Flores en Las Joyas. Pero ese es un común denominador, digo, a excepción de ese detalle que empujado por los convenios publicitarios, no prevalecieron obras. En los dos informes que encabezó Bárbara Botello, siempre fue la cuestión política. En el segundo informe quizás hubo un poco más control en esa parte, pero siempre prevalecieron otro tipo de informaciones, ya sean las cuestiones políticas, manifestaciones, inconformidades. Sí. Siempre las taquizas. Hubo, las taquizas, el gasto desmesurado, todo lo que fue la movilización a través de los acarreos, representantes de colonos, y algunos de ellos los delegados rurales. Bueno, todo eso prevalecía sobre las obras. Y curioso, porque es algo que finalmente se reflejó también en las encuestas de opinión que se realizaron ya para esta última etapa. Ahora bien, ¿qué sucede en las demás administraciones? Me parece también importante recordar cómo termina Guanajuato capital. Un Luis Gutiérrez que termina por decir los medios de comunicación son utilizados para desinformar. Claro. ¿No? Como yéndose... sabe él perfectamente que en este momento no va a tener a lo mejor una red política para caer. No me imagino, no me refiero a una red, sí, de extensión, sino una red de contención. Uh-huh. No la tiene, entonces me imagino que más apostándole a su personalidad tan visceral, pues termina por darle un recuerdito a los medios de comunicación por cuestiones que él mismo provocó, que eso es lo más importante. ¿Cómo lo vieron? Bueno, definitivamente... nomás para puntualizar, en el caso de León, el pilar de los tres informes y digamos que era de los recursos de los que se tenía que agarrar era la inversión en obra pública, ¿no? Otra área que también fue bastante cuestionada por el hecho de que muchas veces se inflaron los precios de los materiales. O se vieron más caras por negligencias. Exactamente, incluso también el método de seleccionar las empresas que trabajaran, por ahí sigue pendiente y Santillana va a recibir lo de Constructora Rincón Bajío, que aún no devuelve el dinero. Y tanto en León como en Guanajuato, como en Irapuato y prácticamente en todos los municipios, otro de los temas que nadie habló es la seguridad. Creo que es el gran pendiente, sí, que tienen todas las administraciones, y no solamente a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal es un rubro que definitivamente ha ido o se ha convertido en foco rojo, si no es que ya lo era antes. Entonces sí, los informes creo tienen esta peculiaridad desde mi punto de vista, que son formatos primero obsoletos, porque realmente no se informa a la ciudadanía, sino se informa a ciertos sectores, a políticos, a empresarios y demás. Y en segundo lugar, las administraciones tienen la ventaja de que pueden saltarse los temas más escabrosos y nadie les dice nada, ¿no? En el caso de León fue la seguridad, la basura tampoco fue un tema que se haya tocado. En Guanajuato igual se centró el discurso sobre los medios de comunicación, en la inversión en obra pública. Irapuato igual presumiendo 1.800 millones de pesos en inversión de obras. Pero al final los ciudadanos se quedan, bueno, yo en mi entorno veo que siguen asaltando, sigo teniendo los mismos problemas. Entonces creo que también valdría la pena abrir el debate sobre qué tan factible es modificar el formato en los que se rinden. En Irapuato desapareció en el tema de la seguridad, ¿eh? En Irapuato lo omitieron.
yo creo que siguiendo la lógica que pasó en León. Que el que sí lo remarcó, por ejemplo, mucho fue Trejo Puriaco, ¿no? Con este asunto de la limpieza dentro de la corporación policíaca. Pero él coincidió, policial, perdón, él coincidió con Luis Gutiérrez en este aspecto de atacar a los medios de información, que también es algo bastante interesante, ¿no? Sí, bueno, finalmente son ediles que terminan su administración cuestionados. Uh-huh. Pero yo repito, son cuestiones que ellos mismos provocaron. O sea, yo no he visto ninguna publicación, referida al menos en el caso de Luis Gutiérrez, en el que se haya dicho una mentira, ¿no? Entonces, se le apuesta más al orgullo personal y dejan entonces de lado su papel como funcionarios públicos, claro, sino más bien como una persona a la que... Que se siente agredida. Que se siente agredida, que se siente cuestionada y arremeto. Pero bueno, son cosas que quedan en la anécdota. Porque al final de cuentas ya se van, tanto Mauricio Trejo como Luis Gutiérrez por lo pronto no asumen un cargo público, por lo pronto vamos Villazana a ver qué sucede. Villazana tampoco. Entonces ahí queda este aspecto. Y pues bueno, si les parece, estamos hablando ya de la seguridad. No fue gratis que hayan ellos evadido el tema de la seguridad en el caso de Irapuato y León. No fue gratis. Los números son en verdad alarmantes. El León, al menos en la revisión que estamos realizando, se perfila para un repunte violentísimo. Septiembre es ya el mes más violento o con más homicidios dolosos en lo que va de este año, 2015. Un repunte brutal. Lo vamos a estar informando, pero esto finalmente es algo que representa todo el Estado. En el Estado lo veíamos con la entrevista que hizo Arnoldo durante la revista de La Una a Samuel Ruiz. El asesor nos daba algo, simplemente con apostarle y abrir la carpeta con los números y los datos que tiene el Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay un repunte de 400% en la entidad en los homicidios dolosos. ¿Y con cifras oficiales? Cifras oficiales. Son cifras que provienen de la Procuraduría General de Justicia. Pero hay que recordar también que Miguel Márquez, Álvaro Cabeza de Vaca, el mismo Procurador de Justicia, siempre se han zafado del tema diciendo que las cifras no están bien solventadas, que no estamos tomando en cuenta las tasas por cada 100,000 habitantes. Siempre ha sido el constante intentar zafarse de esa responsabilidad y ahora venimos con este discurso de que es cultural, ¿no? Entonces estamos creciendo exponencialmente en materia de cultura, ¿no? Porque qué manera de crecer. Y hay también que recordar que Márquez ya se había echado una similar cuando le preguntamos qué es lo que estaba pasando con los desaparecidos de Guanajuato y nos contesta que es gente que se va con el novio o con la novia. Ocurrencias. Que se los roban, justamente, ¿no? Son ocurrencias y es grave que un mandatario estatal apueste una ocurrencia para salir al paso de una pregunta incómoda. El problema es que la ocurrencia no solamente es del gobernador, también si no son tan ocurrentes, vaya a la redundancia, los alcaldes tienen la tablita de decir que la seguridad es una tarea de la federación, del estado y que a los municipios solo le corresponde la prevención. Vas con el gobierno del estado y te salen con estas los grupos de coordinación y también el gobierno del estado dice, bueno, en este caso en Guanajuato es tenemos de dos sopas, o es cultural o finalmente estamos hablando de que no somos estados como Sinaloa, Jalisco, Michoacán, entonces ya podemos estar más, nos sentimos más tranquilos. Cualquier respuesta es buena, pero en ninguno de los casos se trata de negligencia. Que es lo mismo que, por ejemplo, Javier, pasa con este asunto de los feminicidios, ¿no? No estamos tan mal como Estado de México, no estamos tan mal como Chihuahua, estamos bien, ¿no? ¿Y qué dice la gente que es familiar de las víctimas? Exactamente. Ellos también pensarán que no estamos tan mal como X. Y entender que ante esto, también otro estudio más que también nos da mucho de qué analizar es precisamente la encuesta del INEGI sobre la victimización. Tenemos que entender que hay dos cuestiones, lo que es el delito que se comete, el delito concreto, cómo crece la prevalencia de los delitos por porcentaje de habitantes y la percepción. Correcto, vamos a entender que la percepción creció 10% al menos en el caso de León, un 6.5% en el caso estatal, crece esa percepción. Pero esa percepción negativa sobre la seguridad no es gratuita. Viene reforzada, ¿por qué? Porque hay un incremento del 3.5% en la recurrencia de los delitos. Prácticamente
sucede, digamos, materialmente, impacta en la percepción multiplicado por dos o al triple. Entonces, tienes un índice que te obliga a tener una postura política inmediata, precisamente para combatir esa mala percepción, pero también una cuestión estratégica, si tú quieres, táctica, como quieran y manden nuestros gobernantes, pero los índices van a la alza. Vamos, uno va acompañado del otro. Y lo que vemos es una negación sistemática, el alcohólico no reconoce su problema. Creo que muchas veces se hace de lado a la percepción, porque es percepción, porque es algo que se no existe. Exacto, porque es una idea que tenemos respecto a X asunto. Sin embargo, eso modifica nuestras conductas, modifica las formas en las que nos relacionamos, modifica las maneras en las que también nos relacionamos con el espacio público, cómo ocupamos los espacios públicos, ¿no? Y que no nos sentimos seguros ya ni siquiera en nuestras propias casas. Eso afecta bastante nuestra manera de vivir y obviamente la calidad con la que vivimos, ¿no? Sería importante, ¿no? El detalle también es que por más que escuchamos que la seguridad no es un tema de partido, no se debe pintar y demás, cada funcionario en su ámbito, cada que es cuestionado en materia de seguridad, dice o evade los índices tan claros, tan contundentes, precisamente por el temor al costo político. Siguen prefiriendo tener sus discursos de que estamos bien, de que vamos por el buen camino, que por ejemplo en el caso del municipio, que la apuesta fue la prevención, pero bueno, mientras los que ya estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir viviendo y conviviendo con la inseguridad. Entonces creo que también hace falta que las autoridades de los tres niveles tengan un poquito de consideración, porque no puedes, o sea, si los ciudadanos reclaman seguridad, no es por querer andar molestando, vaya, a sus servidores públicos, ¿no? Sino porque realmente es una necesidad básica sentirte seguro, y como dice Denise, a veces ya ni siquiera en tu propia casa te puedes sentir seguro. Muchas veces ya vas caminando y ya tienes una especie de paranoia. Recuerdo perfectamente cuando ocurrieron los motorratones, los asaltos, ya uno cuando iba en el coche se fijaba a ver si venía una motocicleta, y si venía, uno ya se ponía nervioso. Entonces, creo que las respuestas que dan las autoridades no nos están sirviendo de nada, y sobre todo políticas públicas están fallando. Y ahí está el hijo, que ahorita es como malquerido, el escudo, ¿no? El hijo del gobierno del estado, que no ha servido realmente tanta inversión. Yo no me siento más seguro que hace 3 años. Vamos a esperar. Este año se estuvo evaluando la operatividad del programa Escudo. Sería en los principios del próximo año cuando la Auditoría Superior del Estado presente los resultados de esta auditoría al nuevo Congreso, a la nueva legislatura. Vamos a ver qué presentan. Es ya la primera auditoría enfocada al funcionamiento del escudo, y evidentemente los resultados que este ha arrojado, pues tiene que haber un análisis costo-beneficio, evidentemente, en una inversión multimillonaria. Que ya de entrada hay que también revisarlo desde el punto de vista de la percepción, porque si nos estamos sintiendo más inseguros, pero ellos siguen utilizando escudo, desde el punto de vista de la percepción no ha cambiado absolutamente nada. O sea, nadie dice, ay, yo me siento súper seguro de salir a la casa como porque política, escudo está operando, ¿no? Como media política fracasa, ¿no? Eso creo que es claro, los índices ahí están. Vamos a ver que en la práctica comience este a dar resultados, y no nos ciñamos a dar boletines alegres con 3 o 4 casos en los que sirvió el proyecto Escudo. Va a ser muy interesante también en la próxima semana estar muy pendientes de la aparición de Álvaro Cabeza de Vaca, porque alguien con su perfil técnico, tan apegado a los comparativos entre entidades, que siempre apuesta a eso cuando se le cuestiona de los índices de Guanajuato, pues a ver si está de acuerdo con Miguel Márquez. Yo no he escuchado a Álvaro dar una opinión, primero, tan a la ligera. Segundo, tan apostándole a la cuestión sociológica, como lo hizo Miguel Márquez, como lo quiso hacer ver el gobernador. Vamos a ver cuál es su respuesta. Me parece que va a ser más valioso escucharlo a él, ¿sí? Porque Miguel Márquez, precisamente, estos temas que son tan técnicos, tan delicados, los ha subordinado precisamente a Álvaro Cabeza de Vaca y a Carlos Samarripa, el procurador estatal. Vamos a ver qué opinión tienen ellos. Sí, y que también hay que esperar a ver a quiénes nombran los nuevos alcaldes como secretarios y directores de seguridad pública. ¿Qué tanto también influyen? Hay que ver también, y hay que ver qué nos espera, ¿no? Y qué tipo de perfiles
a qué tipo de perfiles acuden y si son verdaderamente aptos para las tareas que les toca ejecutar. Sobre todo hay que pensar en el sur del estado, ¿no? En donde se ha desatado una ola de violencia bastante fuerte, y hay que pensar en municipios, no sé, como Celaya o Pénjamo, ¿no? En donde está bastante fuerte. Quiero decirte que, haciendo un pequeño paréntesis, esto, vamos, están recurriendo a una estrategia más, cada vez más centralizada. Me refiero al mando único, sí, apostándole a vender el mando único en las ciudades de las zonas limítrofes del estado. Pero por otro lado, lo que es el corredor industrial, se le apuesta ahora a la recomendación directa. Es decir, quienes asumen los puestos de seguridad pública tienen que tener el aval completo del estado, si no, no habría coordinación. Ya como un requisito técnico, pero también político, porque Álvaro Cabeza de Vaca, junto con Carlos Amarripa, ya hicieron un primer experimento en Irapuato, recomendando prácticamente, poniéndolo sobre la mesa, a Salvador Terán de Santiago, que hoy, que vamos, en esta semana renunció. Una fórmula similar estarían buscando en los municipios donde Acción Nacional, al menos Acción Nacional, refrenda este gobierno. Me refiero a Celaya, Irapuato y León, las tres ciudades más conflictivas del estado. Yo creo que también sería bueno presuponer que el resultado bueno o malo que tengan estas alcaldías, en buena medida, tendrán una responsabilidad política en Álvaro y en Carlos Amarripa. Y sobre todo que al final haya una coordinación efectiva, ¿no? Que creo que al final de cuentas... ¿Se supone que para eso es? Muchos municipios sí se ha visto acciones descoordinadas, desconectadas, secretarios de seguridad públicas abandonados o que no quieren hacer caso como a las estrategias que pinta el gobierno estatal o el gobierno federal. Entonces sí, hay que poner atención quiénes son los designados en estas áreas, ¿no? Va a ser interesante estos próximos días. ¿Algo más que agregar? Sería todo. Perfecto. Pues vamos a descansar. Le agradezco muchísimo que nos haya seguido hasta este momento. Mi nombre es Javier Bravo. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Denise Hernández. Nos vemos el próximo lunes. Descanse. Buen fin de semana.